Para mí, digo, ya conocí a la central, me encanta, digo, mi gente de aquí sí va más seguido que yo a la central, la conocen un poco mejor que yo, pero bueno, me encanta esa idea de ir buscar ingredientes. El día de hoy pues escogí algunos ingredientes que no comemos comúnmente, como la chirivi, el rubarbo, el elote baby tampoco lo encontramos en la mesa todos los días, más que a veces enlatado, ¿no? Y pues bueno, hoy para hacer algo divertido, un poco diferente de lo que yo hago más que nada, estoy especializado en cocina mexicana contemporánea, pero bueno, me encanta toda la cocina mexicana en general y bueno, vamos a jugar un poquito con los ingredientes que encontramos. Y bueno, es padre, ¿no? Es ir, conocer a la gente, a los productores, a los proveedores, porque no son productores, son proveedores de las verduras. Y bueno, hoy me dieron a probar un té con hongos que la me encantó. Y luego ahí pues nacen ideas, ¿no? Yo siempre digo que el lugar donde vayas aporta ideas y si tú así lo quieres ver, ¿no? Si vas, ¿qué me van a enseñar aquí? Pues no aprendes nada, pero se lo voy a probar con la gente que trabajo aquí. Le dije, prueben este té de hongos, el café de hongos, pues pruébenlo, a ver. Dije, a ver si podemos hacer algo así, o sea, padre, innovador, diferente. Y aparte, si te dicen, ¿dónde lo probaste? Pues en la central de abastos, tan mexicano que... Sí, ya, pues la verdad es padre, son experiencias, ¿no? Que uno se lleva y aprende. En mi cocina, bueno, se hace y tenemos proveedores a domicilio aquí en la Ciudad de México, ¿no? La verdad, el día de hoy no tenemos a alguien que vaya por el producto, lo escoja y nos los traiga, que pues andamos buscando en eso porque andamos creciendo. Supone este año abrimos la tercera sucursal de público. Entonces, pues creo que debemos de tener ahora sí que un departamento de compras que se dedique básicamente a eso, ¿no? A comparar precios, a mejorar precios mes con mes y a traernos el mejor producto de la central, ¿no?